a hacer esto con Lulu. Hoy siento que el caucho de adelante le hace falta como aire. Y antes de salir no conseguí la extensión de la válvula del aire. Creo que la perdí. Me va a tocar que comprar una porque si no, no le puedo echar aire a ese caucho. Ahorita vamos camino a Brooklyn. Nada, ahorita les cuento por qué vamos para allá. Hoy no estoy trabajando. Ya sé que tengo como 3 semanas que no coloco videos. Pero primero, antes de explicarles por qué no he colocado videos, quería darle la bienvenida a todos los subscribers que han llegado al canal durante todo este tiempo que no coloqué videos. Y nada, y también darle las gracias a todos los que tienen tiempo en este canal y tuvieron paciencia y están de nuevo por aquí. Ustedes saben que este canal sin ustedes no es nada. Por ustedes es que hago todos estos videos. Bueno, la razón por la cual no he colocado videos no es ninguna razón específica, simplemente decidí como tomarme unas medio vacaciones de YouTube. Algunas de las cosas que hicimos durante este tiempo fue que fuimos al Electric Zoo, un festival de música electrónica. Mi amor, qué aburrido. No sé qué coño hacer. Demasiado aburrimiento. Marico, deberíamos ir para eso, ¿no? ¿Para qué? Para allá, marico, mire. ¿Qué es eso? No sé. El cumpleaños de Lulu hace como una semana y media, y en la compañía donde trabajamos en Capsule le cantamos cumpleaños con una torta que nos pagó la compañía. En el video de hoy en realidad no tenemos un tema específico, simplemente estoy haciendo este video solamente para avisarles que ya de nuevo vamos a estar por aquí de vuelta. Y ahorita vengo rodando desde mi casa unas 6 millas y vamos a recorrer unas 7 millas más. Estamos justo a punto de pasar el Manhattan Bridge para ir a Brooklyn. Vamos a ir a Brooklyn porque, bueno, me imagino que se acuerdan de mi hermana, salió hace como 3 o 4 videos atrás. Dentro de 2 semanas se va a regresar a Venezuela y ella está viviendo ahorita en Brooklyn. Así que se va a quedar en la casa de nosotros durante estas 2 semanas antes de irse. Voy a ir para allá, voy a ir a ayudarla a traer lo que tenga de ropa. Voy a meter todo lo que pueda en este bolso y nada, nos regresamos para la casa. Hay algo interesante en este parque y los voy a mostrar. Resulta que aquí hay una pantalla que dice cuántos ciclistas han pasado por aquí hoy y cuántos ciclistas han pasado por este puente durante todo el año. Así que hoy van 2.708 y han pasado durante el año 956.856. Y es verdad, mira, acaba de pasar uno. 2.709. Bueno, 2.710 conmigo. Nada, vámonos para Brooklyn. Cambiamos a la GoPro. Time. City through city, I've been running my ride. On location, doing my
Es muchísimo. Todavía estoy en Brooklyn. Estoy en un lugar que se llama Sunset Park. Siempre había querido venir por aquí, porque desde aquí se ve toda la ciudad. Bueno, allá en el fondo se ve, ahorita les muestro. El viaje ahorita va a estar bastante pesado. El bolso está muy full, es pura ropa, pero igual, como es tanta, pesa más o menos. Pero nada, vamos a irle dando suave hasta llegar a la casa. Bueno, algunos de los planes para el videoblog en los próximos días es que nos vamos a estar preparando para el viaje que vamos a hacer. Ya sé que muchos de ustedes saben que vamos a ir a California, así que probablemente en los próximos videos voy a estar hablando mucho de eso. No se vayan a aburrir, pero nada, tenemos casi que desde que llegamos aquí que nunca hemos ido de vacaciones. Las únicas vacaciones que hemos hecho han sido cuando fuimos a las cataratas del Niágara y fue algo así como 2-3 días más nada. Y nada, ahorita sí vamos a durar 10 días y nos vamos a ir un poquito más lejos. Estamos muy emocionados, vamos a estar haciendo unos bolsos para nosotros, para meter las bicicletas. Voy a grabar absolutamente todo eso, desde cómo hacemos el diseño, cómo los armamos y a ver qué tal quedan. Y algunas otras cosas, pero sabes, si hablo mucho de esos viajes es porque estoy muy emocionado. Y a diferencia de esas vacaciones, a las vacaciones que me tomé por aquí en YouTube, es que en esas vacaciones sí voy a grabar todos los días. Va a ser vacaciones, pero no de YouTube. Vamos a tomar un poquito de agua y vamos a darle porque nos quedan 14 millas de regreso de nuevo, pero ahora con más peso. Aparte, creo que va a llover. No, ahora sí, vámonos a regreso ya. ¿Qué más, hermano? ¿Sí? ¿Qué tal? Bueno, mucho gusto. Mucho gusto, ven, Francisco. ¿Los ves? Sí, los veo. Resulta que me conseguí con un suscriptor del canal, se llama Manuel, es de México, Guerrero, creo, y resulta que él va a cruzar el Brooklyn Bridge, así que lo voy a acompañar. Ustedes saben que a mí no me gusta cruzar ese puente, pero solo por hoy lo voy a hacer de nuevo. Bueno, Manuel, vamos a ver qué tal hoy. Esperemos que no haya tanta gente como la última vez que pasé por aquí. Veo muchísima gente, me tocaba ir gritándole a todo el mundo. Hey, watch out. Bye, Pat. Thank you. Muy pesado, ya voy muerto. ¡Hey! La gente. Bueno, estamos haciendo en todo tierra una parada rápida en Central Park. Coño, eso está tosido. No es que fui tan lejos, pero esto está muy pesado. No sé cuánto pesa, pero debe pesar más de 30 libras.
Cuando lleguemos voy a decirle a Manuel no lo quedarse en el bolso. A ver si es que soy yo o es que de verdad está muy pesado. Unos 5 minuticos antes de seguir. Y ahora nos falta mucho, estamos cerca. Casi, como 70 calles. Pero más cerca. Dale, Manuel, a ver qué tan pesado está el bolso. ¿Sí está pesado o no? Sí. Que sirva de algo todas las pesas que estos días en el gimnasio. Ajá. Ajá, puta. Resulta que Manuel y yo ahora estamos aquí en el gimnasio. Yo estoy más en el teléfono, pero bueno. Ajá. ¿Cómo? ¿Qué hiciste? Mire, yo fui a hacer